Hola, hola, buenas tardes. Voy a sacar mis orquídeas allá afuera para que les toque un poquito de viento porque aquí está bien encerrado. Aquí lo tengo yo en la parte de la lavandería que viene siendo a la entrada de la casa, de la parte de atrás. Y aquí le entra el sol, pero ahorita está nublado, pues no hay sol, pero entra la luz del sol de este lado y de aquí es pura luz, así que está en un lugar bien iluminado, porque allá donde tengo la sala ahí no toca la luz del sol. Por un lado entra el sol, pero por un rato en las mañanas, pero es un lugar como muy muy oscuro, no entra del todo la luz. Así que este es el mejor lugar que encontré para mis orquídeas, el lado de la lavandería. Allá enfrente a la entrada está mi cocina. Pero también cuando yo cocino, pues se encierra el calor y pues se daña las flores de las orquídeas. Porque aquí ya se le cayó un botón. Esto pasa por el cambio de temperatura. Aquí ya se le cayó un botoncito que ya no floreó, porque estaba aquí. Ya no floreó. Y esta flor que está aquí, esta se está secando. Por la razón de que yo hice el experimento de polinización, ¿cómo se dice? Polinizar la flor. Estaba haciendo el experimento, segunda vez que lo hago en esta otra orquídea. Pero al parecer no me funcionó, no lo supe hacer, así que esta flor se va a caer y no me resultó. Pero voy a seguir intentando hasta poder hacerlo y tener práctica para hacerlo, para tener semillas. Aquí ya no le hice a ninguno porque no me quiero quedar sin flores. Aquí solo experimenté con uno que estaba aquí. Y este, dije, uno de los dos, a ver en cuál me va a resultar, pero ninguno me resultó. No lo supe hacer, no pude hacerlo, pero seguiré intentando. Así que voy a sacar mis orquídeas afuera porque aquí tiene botoncitos y no quiero que se marchiten y al final caigan, y no quiero eso. Aquí también estaba mirando de que un botoncito ya no creció. Este fue la primera ramita que floreció. Entonces esto es normal. De la caída de estas flores es normal porque fueron las primeras que florearon. Pero aquí estoy mirando de que ya otro botoncito aquí ya se está marchitando. Ya no va a crecer. Y pues aquí tengo otras que están en muy buen estado los botones. Entonces lo que voy a hacer es durante el día lo voy a sacar y en la noche los voy a meter, porque ahorita está muy frío y no quiero que el frío queme las hojas, se pongan amarillas y al final pues se caen. Lo que voy a hacer es sacarlas afuera. Esta orquídea la tengo en recuperación porque la dejé afuera por las lluvias, fue que exceso de humedad pues se pudrieron las raíces. Yo ocupo un método para volver a quizá a perdón para poder volver a enraizar las orquídeas. Tengo un video ya
ahí que he hecho. Y así está este. Abajo la raíz que está ya en sin melame está envuelto en melame. Y yo ya lo metí aquí ya para que cuando los empiecen a salir las raíces, pues ya ahí se quede. Es el mejor método que me ha resultado. Estas raíces no se las corté porque esas me van a servir para que sobreviva la orquídea. Que no están en muy mal estado, la que sí están un poco más males es esta. Pero aún así no lo corto porque si se llega a podrir nada más voy a ocupar lo que viene siendo la raíz y le quito todo esto. Y de ahí lo envuelvo en musgo, la raicita que queda. Y es como va a ayudar a la orquídea a que le salgan nuevas raíces. Pues bueno, los voy a sacar allá afuera. Para que le toque el aire fresco, porque pues adentro no circula el aire y es por lo mismo que se afecta los botones nuevos que ya van a florear. Entonces ya mejor lo dejo ahí y ya lo vuelvo a meter ya cuando ya empieza a oscurecer y empieza a hacer más frío, es cuando ya lo voy a meter adentro. Así lo voy a tener toda esta temporada, metiéndolo en las noches y sacándolo en el día para que puedan abrir los botones, porque ya se cayó el primer botón. Y es por la razón que la tengo allí donde está la lavandería, que cuando cocino pues se encierra el calor. Aquí les voy a mostrar donde ya agarré el agua de lluvia para las orquídeas, porque tengo varias allá atrás, las que no están en floración. Aquí tengo mi agua que he reciclado de la lluvia. Y esta agua nada más la filtro y la guardo en botellas. Es lo que hago, es filtrarlo, porque la tierra que se le ve ahí está pegado al bote. Pero el agua en sí está clarita. Pero aún así lo filtro y ya lo guardo. Y ya tengo por meses para regar mis orquídeas. Aquí tengo las que están atrás, como pueden ver, la hoja lo ha quemado lo frío de la noche, porque este apenas se lo puse antier y miren cómo ya está. Y aquí tengo la orquídea tapada con esta hojota. Así la tengo, así. Voy a venir más al rato a ponerle otra vez, cambiarle las hojas para poder taparla más, porque si las quema el frío, mire cómo está la hoja. Así está la orquídea y aquí le viene una varita. Así que voy a venir a protegerlas porque aquí igual ya la hoja ya se está poniendo amarilla de lo que ahí ya lo quemó el frío. Aunque yo le tengo hojas allá arriba para que lo proteja, pero a veces se caen y ya no aquí tengo la otra, igual la tengo tapada ahí.
Esta me está resultando muy bien porque esta ya agarró al tronco. Ahí están las raíces que ya están pegándose al tronco. Ahí va. Y esta he estado en recuperación, pero es la que más ha costado, porque cuando estaba en vaso, pues se le metió un animal que se le llama tijerilla, así que ha costado. Ahorita yo lo puse en musgo aquí y así está en musgo. Esas raicitas que tiene ahí son nuevas, pero aquí fue el animal ese que se estaba comiendo las raíces, así que por poco y se queda otra vez sin raíces. Ahí ya le viene otra raíz pequeñita. Esta me ha costado mucho para recuperarla porque en dos ocasiones se le metieron las hormigas, después un animal que estaba ahí que no sé qué era, después se le metió la tijerilla. Y ha estado así, pero ha sobrevivido y va a sobrevivir, porque ya está recuperándose. También la hoja se estaba comiendo. Miren cómo está la hoja. Y ahí tenía el animal ahí adentro, comiéndose. Por las noches tal vez salía a comerse la hoja de la orquídea y la raíz. Pues son las que tengo aquí afuera. Y aquí está otra que igual está cubierta con hojas. Así está esta. Que igual aquí la hoja ya se le está cayendo. Pero aquí trato de protegerlas así con las hojas. Creo que de igual manera voy a tener que meterlas adentro y sacarlas en el día. Buscándole la manera de protegerles. Pues me despido con esta floración de mis orquídeas, que voy a tener el trabajo de sacarlas durante el día y meterlas adentro durante la noche para que me dure la floración. Pues los saludos desde California, Estados Unidos. Saludos a la distancia.